un best of three, tienes muy pocas opciones como para quemarlas en tal vez un personaje de a ver si sirve. Entonces, en un best of five tienes más, pero vámonos a la match. Lo que predominará ahora mismo es quién tiene el mejor plan de juego inicial y quién se lleva todo el momento para el siguiente juego. Y es lo que estamos viendo con Joker jugleando a este Big Arifo que no puede llegar a tocar el suelo. Exacto, ya con 66 de daño para este Arifo de todo ese stream que hicieron entre Joker y Meme juntos, Joker usando los uppers fantásticos de Samus, mientras que Meme usaba los downers y ahí se cae Arifo, desafortunado SD. Desafortunado esto cancel por parte de Arifo, quien lamentablemente intentó utilizar el swallow para poder gankear a Joker, pero Joker no cayó en el bait en lo más mínimo y ahora mismo ambos se llevan el force smash, no va a ser suficiente para llevárselos, pero están en una situación muy desventajosa fuera del escenario. Así es, le cortó muy bien ahí el ser para regresar a este Joker. Después lo saca de la Super Armor con el upper y continúa este string de uppers que no lo está dejando salir para nada. Joker utilizando perfectamente la plataforma dentro del escenario para poder seguir una y otra vez con sus strings. Ahora mismo Big Boss pierde la primera vida nuevamente. Joker está tratando de cazar la segunda de Arifo. Se encuentra fuera del escenario. Big Boss pone la barrera para que nadie se acerque a su amigo Arifo. Exacto, pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Todavía no alcanzan a matar a Meme. No olvidemos que este Yoshi es bastante más pesado de lo que uno creería. Y Arifo tiene que ser muy cuidadoso al momento de lanzar ataques porque ya van dos que directamente le pegan a Big Boss y ahora mismo blanquea a Meme y pierde por primera vez la primera stock. Exacto, muy buen Yankee. Después ahí muy buen footstool. Frenarlo un poco en lo que intenta hacerle el 2v1 a Joker, robarle ese string. Usa muy bien el neutral B para regresarle ese misil, pero siento que la presión continúa todavía a favor del equipo verde Joker y Meme. Exactamente, ahora mismo Big Boss tratando directamente a Joker y por fin con la conversión de Dash Attack se lleva la primera stock de Joker. El juego todavía no está perdido, intenta yankear nuevamente a Meme, tiene que tener mucho cuidado con ese swallow. Exactamente, pero también muy buen timing el que tuvieron hace rato porque aunque ese throw de Rob dura bastante y es bueno para hacer esos combos, no es tan largo como otras animaciones de invulnerabilidad, así que el timing fue preciso para que no matara a su equipo, pero sí al rival, este Arifo. Ahí vemos que intenta hacerle presión con el down B, pero no va a servir contra estos dos personajes con tan buenos proyectiles. Exactamente, intercepta con el proyectil, ahora mismo Big Boss intenta terminar con la vida de Joker, pero Arifo la remata y ahora mismo la situación se ve en even percents prácticamente. Ambos tienen 3 stocks y lo que parecía que podría ser muy en favor de Joker y Meme está siendo poco a poco probado que tienen mucho potencial Arifo y Big Boss. Exactamente, no se están dejando nada, vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Aún es posible, pero el quitar una stock va a ser crítico para el equipo que lo logre. Así es, y ahora mismo Arifo está tratando de meter presión a Meme justamente fuera del escenario y a Big Boss ha perdido lamentablemente su stock. Arifo se encuentra en 108, esa conversión no va a ser suficiente. Es muy gordo, muy pesado, pero tienes que tener cuidado con tus gordos, no le des a Big Boss. Y ahí están jogleando a Big Boss, ya metiéndole 60 de daño. Arifo en una situación peligrosa, al igual que Meme, le pega. Arifo es quien cobra ese stock, último stock de todos, pero Arifo en 134. Y Joker en 80, prácticamente está en even percent. Sin embargo, Big Boss se encuentra ya en 94. Tiene que tener mucho cuidado con Yoshi. Concéntrate en Joker, quien está teniendo más desventaja. Mientras tanto, Meme atacando con los huevos a Joker por otra parte. Reconoce que Joker está en una situación desventajosa. Intenta capitalizarlo y ahora mismo Arifo trata de ayudar con el gordo. El upper se va a llevar. Y vamos a ver si se... al otro gol. Vamos a ver si se puede hacer este 2v1. Va a ser complicado, pero ahí cobra la stock, la única stock que puede llevarse. Pero 138 daño de déficit contra un jugador como Meme va a ser peligroso. Pero vamos a ver si Big Boss puede hacerlo o qué es lo que va a tener que hacer. Tiene que tener mucho cuidado al momento de acercarse a Meme, tratar de no solo extender ataques y no hacer roll, porque tienes un personaje como Yoshi que hace frameslaps perfectos y precisos. No utilices demasiado tus ataques, no te desesperes. Big Boss está teniendo mucho problema para poder ni siquiera acercarse o encontrar una conversión o siquiera daño. Exactamente, ya 171 para Big Boss, 176 con ese pequeño huevito que le alcanza a pegar. Okay. Cuidado porque va a ser un regraph. Normal Ghetto se lleva directo el zapatazo a la cara. El NER se lleva un juego muy cerrado entre estos dos equipos. Exactamente, muy buena paciencia por parte de Meme. Es muy usual que cuando alguien hace un regraph inmediatamente quiera hacer algo. Inmediatamente, lo usual sería tal vez un roll, pero aquí estamos hablando de un top player como Big Boss. Y sin embargo, Meme se ve ahí superior con la paciencia, quedándose y en cuanto hace el Normal Ghetto castigando con el NER de forma espectacular.
Ahora mismo, Joker Memes se llevan el primer juego. Sin embargo, vemos que estuvo bastante even. Entonces, es muy probable que podamos ver que Arifo y Big Boss puedan realizar el segundo juego a su favor. Todo depende de que Arifo no se suicide nuevamente como lo suicidó en 30% la stock pasada. Exactamente. Y nos vamos al mismo escenario. Arifo y Big Boss con el salty runback diciendo fueron ciertas circunstancias, no fue el stage, sí podemos lograrlo. Este es nuestro stage, esta es nuestra zona, estás en mi cabezona y ahora mismo Joker está presionando muy bien a Big Boss y a la conversión rápida de Opera Forwarder en contra de Meme los pone un poco más en ventaja, sin embargo este equipo verde tiene todo el stage control. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer porque ahí están los juggles por parte del equipo verde, qué buen team combo ahí acaban de meterle a este Big Boss, pero ahí está la presión de los Beyblades por todos lados. Arifo está presionando demasiado con este Jank que es el suado en el ledge una y otra vez y parece que poco a poco más se lo esperan. Tiene que estar muy consciente al momento de que quiera utilizar ese truco si es que quiere que funcione. Exactamente, si no es sorpresivo no va a funcionar porque además es fácil de castigar. Bueno, y puede terminar en la muerte de Arifo. Ahí está Big Boss buscando un poco por arriba a este Meme, pero no lo consigue con lo que se encuentra es con ese backer que le cobra el stock y después Joker con ese forward smash matando. Ahora mismo Arifo y Big Boss se encuentran en 0-0, pero es de su segunda stock. Todavía tienen una ventaja total en contra de Meme y Joker. Tienen que terminar con la vida de Meme para que eventualmente puedan concentrarse en Joker, pero Meme se está haciendo muy difícil. Únicamente está aliando y tratando de aproximarse a ellos desde arriba. Sin embargo, por fin Big Boss lo logra. Exacto, pero el daño de Joker es todavía muy bajo, sobre todo para un personaje del peso de Samus. Y ahorita ya empieza a elevarse un poco más, ya empieza a correr un poco más de peligro. Pero aún así, también el daño en relación al que tiene Joker de Big Boss y Arifo está empezando a subir. Big Boss se encuentra en 108, 125 y 0% porque ha perdido la stock. Joker y Meme están haciendo un trabajo excelente y lamentablemente Meme utilizó ese backer en contra de su propio hermano, pero no fue suficiente para terminar su stock, quien se mantiene todavía en 3 stocks. Este Samus está viviendo demasiado tiempo y no entiendo por qué. Muy buena conversión. Exactamente, pero todavía Joker con una stock entera por encima de Arifo, que es el que menos stocks tiene del equipo azul, brindándole así una ventaja bastante contundente a su equipo. Muy pesada, muy difícil. Joker está metiendo toda la presión. Y si te das cuenta, algo que muchas personas ha pasado por alto es que Joker es una persona sin miedo. A él le quedaría mucho mejor mi tag. Porque aunque sea estuviese en 165%, él seguía presionando y presionando y presionando a su oponente. Exacto. Y es que también lo que tiene Joker es que lo hace de una forma muy segura. Es por eso que alcanza esos porcentajes tan altos. Porque lo hace de una forma segura, donde no se está arriesgando demasiado. Aquí vemos la presión, ambos abusando del aire, del uso aéreo que tienen sus personajes y aún así Joker con toda esa presión regresa. Con toda esa presión, con todo ese posicionamiento que estaban teniendo tan perfecto Big Boss y Arifo, Joker regresa al escenario y termina la stock con ese forward. 2-0 favor Meme y Joker. Así es, bajan Arifo y a Big Boss al lado de Losers y Joker y Meme avanzando con otro 2-0 más que se anotan a la lista. Estos están imparables. No por nada están sideados número uno en este torneo. Mira, quiero que tomemos un momento en la stream para poder apreciar qué hermoso fue ese movimiento de Joker durante ese último stop. Así es. Estaba estaleando constantemente con el down B, utilizando las bombitas para poder mantenerse un poco más en el aire y poder moverse a través de los ataques o el posicionamiento.